Hoy vamos a preparar un deliciosísimo pollo agridulce estilo chino. Una receta que estoy segurísimo de que te va a encantar. Vean nada más, así de rico les va a quedar, familia, si se quedan conmigo en el video completo. Así que bien, pues no esperemos más y comenzamos ahora mismo. Comenzamos con la pechuga de pollo. Aquí tengo un kilo y lo primero que vamos a hacer es cortarla así en fajas, más o menos para que nos queden unos cuadros medianos. Ya que lo tenemos así, cortamos así en cubos. Voy a colocar este pollo aquí en un bowl, de esta manera. Y aquí vamos a estar sazonando este pollo. Voy a estar agregando dos piezas de huevo. Le voy a agregar sal, cantidad suficiente. Lo mismo que de pimienta. Pimienta, vamos a saborizar perfectamente este pollo. Agregamos una cucharada de ajo en polvo. Una pizca de orégano seco. Aquí lo trituramos un poco. Voy a agregar también 4 cucharadas de harina de trigo. Y una cucharada de fécula de maíz. Ya que agregamos todos estos ingredientes, familia, vamos a estar mezclando muy bien hasta que se le forme una costra a nuestro pollo. De esta manera, vean qué fácil es este proceso. Y una vez que ya tenemos el pollo así, de esta manera, que está súper bien rebozado, es momento de llevarlo a fritura profunda. Para eso yo ya tengo aquí en la estufa una sartén con bastante aceite, familia, para que esto se pueda freír de la mejor manera. Cheque nada más. Vamos a ir colocándolo aquí con mucho cuidado. Asegúrate que la harina cubra perfectamente bien este pollo, ya que es lo que nos va a estar ayudando también para esa parte crujiente, que le va perfectísimo a esta receta. Ya que se coció nuestro pollo por la parte de abajo, vamos a estar volteando. Y chécate nada más cómo ya se va viendo esto bien dorado. Vamos a ir volteando así entonces todo este pollo. Ahora yo solamente esperamos a que ese pollo se cosa de la otra parte y lo retiramos de aquí de la sartén y realizamos el mismo proceso con el pollo restante que todavía tenemos aquí. Este pollito ya va para afuera, únicamente lo escurrimos muy bien y lo vamos a colocar aquí en un recipiente donde ya tenemos también papel absorbente para que vaya absorbiendo todo el exceso de grasa. Ahora continuamos con nuestros vegetales. Igual, acabo de colocar una sartén y aquí le voy a colocar un poquito de aceite vegetal. Esperamos a que se caliente y una vez que el aceite ya está listo, vamos a estar incorporando un diente de ajo picado finamente. Lo mismo que media pieza de cebolla morada cortada a 100 cubos medianos y permitimos que esto se vaya sofriendo. Un minuto más tarde entran por acá unos 3 pimientos así de distinto color, igual cortados así en cubos medianos. Ya que entraron los pimientos, vamos a permitir que se sofrían aquí durante unos 3 minutos. Ahora toca el turno de entrar por acá a un poco de brócoli. Es una cabecita, igual ya lo tengo bien limpio. Y a la par también vamos a agregar un poco de piña. Sazonamos con sal y pimienta. Mira nada más, qué tremenda chulada. Se ve súper colorido, la verdad es que se ve bastante rico. Solamente vamos mezclando un poco. Listo. Han pasado alrededor de unos 2 minutos y ahora continuamos con la salsa. Para la salsa vamos a utilizar una taza de jugo de naranja que vamos a agregar por acá. Añadimos también 5 cucharadas de salsa catsup. También vamos a estar incorporando un dash de salsa inglesa y un dash de salsa Maggi. 2 cucharadas de azúcar estándar o de la que tengas ahí en casita. Y como es una salsa agridulce, también vamos a estar incorporando un dash de vinagre. Vinagre blanco, vinagre de manzana, de que tengas ahí en casita. Ahora vamos a ir mezclando todos estos ingredientes. Ya para finalizar, vamos a espesar nuestra salsa. Voy a colocar 2 cucharadas de fécula de maíz aquí en un recipiente. Agregamos un poco de agua a temperatura ambiente, no tiene que estar caliente, y vamos revolviendo. Esto, además de ayudarnos a espesar, también nos va a ayudar a darle brillo a nuestra preparación.
vamos a ir incorporando nuestra fécula de maíz y vamos mezclando. Y ya, familia, únicamente entra por acá este pollo rebozado para que se vaya conociendo con los demás ingredientes, con los vegetales que tenemos aquí. Y vamos mezclando, vean nada más, ¡qué delicia! ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí ya estoy tostando un poco de ajonjolí para colocarlo únicamente como decoración. De esta manera cae el ajonjolí. Y ahora sí, vamos a servirnos de esta chulada. Quiero que observes nada más. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué delicia! Aquí puedes ver los vegetales, la piña, esa salsita bien melosa que acabamos de preparar. ¡Uy! Estoy listo para disfrutar. Vamos a tomar un poquito de todo. Pollo, piña, morrón, salsa. ¡Uy! Y a darle, familia. ¿Quieren? ¿Quieren un poquito? Yo con muchísimo gusto les puedo invitar. Aquí tenemos bastante. O mejor, prepárenme casita y me dicen qué tal les quedó, ¿va? Esto quedó, en verdad, deliciosísimo. Chulada total. Pues bien, chicos, espero que les haya encantado muchísimo esta receta y que la preparen. Como les dije hace un momento, prepárenla y me dicen qué tal les pareció, ¿va? Yo me despido, cuídense mucho, nos vemos próximamente en otro video más aquí de su canal de Chris en la cocina. Muchísimas gracias. ¡Mua! Un beso enorme a la distancia, que Dios los cuide y los bendiga para siempre. Bye, bye.